Una joven madre identificada por las autoridades policiales como Victoria Tristán fue arrestada luego de que ocurriese una verdadera tragedia con su bebé de un año mientras ella aparentemente se había quedado dormida por tan solo 10 minutos mientras usaba el celular. Más de 5 meses después de que su bebé de un año se ahogara en una bañera, las autoridades de Texas han arrestado a Victoria Tristán de 21 años, según confirmó un reporte de People publicado el lunes 27 de junio. Los registros judiciales en Internet indicaron que ella fue acusada la semana pasada por lesiones a un niño, un delito grave de primer grado. Andy James Olivares fue detenido en Texas luego de que protagonizó una pelea que dejó un hombre malherido a balazos. Agentes del Departamento de Policía de Houston detuvieron a Andy Olivares, de 26 años, tras el brutal tiroteo en contra de José Alfredo Ponce, de 24 años. El hispano Andy Olivares ya está detenido en la cárcel del condado de Harris, en Houston, acusado del cargo grave de asalto con un arma de fuego. El Código Penal del estado de Texas detalla que el cargo de asalto agravado se castiga con una pena de 2 a 10 años a quien se declare culpable en un juicio. Los expertos en climas prevén que se produzcan fuertes lluvias en todo el sur del país durante la semana, lo que podría provocar inundaciones repentinas, por lo que se insta a los habitantes a tomar las precauciones necesarias. El Centro de Predicción Meteorológica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica indicó que el aire cálido y húmedo localizado en la región creará un ambiente favorable para producir chubascos y tormentas eléctricas durante los próximos días, de acuerdo con un reporte de Fox Weather actualizado al inicio de este martes 28 de julio. Los clientes de la cadena de supermercados Wegmans podrían correr el riesgo de enfermarse debido a unas cebollas Vidalia que se venden por libras, por lo que la tienda anunció el recall el 24 de junio para ese producto vendido en 3 estados, reportó el periódico The Sun el lunes 27 de junio. Las cebollas pueden estar contaminadas con la bacteria Listeria, que puede provocar síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, diarrea, malestar estomacal y escalofríos, según el sitio web del establecimiento. Aumenta el número de muertos que fueron encontrados dentro de un tráiler abandonado a las afueras de San Antonio, Texas, que en la última actualización era de 46 y ahora ya suman 50 fallecidos, según revelaron las autoridades mexicanas. La noche del lunes, las autoridades estadounidenses confirmaron que al abrir el camión encontraron los cadáveres de 46 inmigrantes y a 16 personas más que estaban vivas, pero que requerían atención médica inmediata. Sin embargo, este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció en rueda de prensa un par de cifras escalofriantes. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.